Bueno, muchísimas gracias, Agde, por esta poliglosia. Muchísimas gracias por haberme invitado y haberme hecho partícipe de este panel. Lamento que Salvatierra no haya podido estar con nosotros, entonces insisto en el agradecimiento. Tremenda conceptuación meritocracia. Tremenda. Yo voy a hacer una especie de... Voy a dividir mi exposición en dos temas. Uno muy general, que tiene que ver con el concepto, etcétera, etcétera. Ya Lucas hizo un excelente análisis. Y una segunda parte, un poco más precipitada, respecto de una localización específica en donde se menea meritocracia como un término posible e imposible en relación a los atributos de género que voy a analizar dentro del sistema científico y tecnológico. Entonces, primera cuestión, meritocracia efectivamente juega con dos presupuestos, paradójicamente, igualdad y desigualdad, un término que tiene una conversación íncita con los dos opuestos y casi con un oxímoron, igualdad, desigualdad y meritocracia se balanza. La segunda cuestión que me gustaría referir es que tengo la impresión de que se tornó meritocracia un presupuesto no sociológico, casi epistemológico, político, desde luego, político, ahí donde se está quebrantando el estado de bienestar. Cuando se quiebra el estado de bienestar dura, bueno, acá hay mucha gente entendida, dura un determinado lapso de tiempo según localización geográfica y según oportunidades dadas a esas localizaciones. Yo no puedo dejar de pensar lo que fue el Plan Marshall, por ejemplo, y Alemania en su recuperación de estado de bienestar. No puedo dejar de pensar en que el estado de bienestar es un invento de lo que podrían ser los elencos de posibilidad dentro del sistema capitalista para mejorar la condición de posibilidad justamente de acierto de, con un grado mayor de distribución, de justicia y de equidad que se debe fomentar especialmente frente al cuadro situacional de lo que entonces llamábamos socialismo real. El estado de bienestar es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de una cierta cantera oposicional a la posibilidad de que avancen fraguas radicalizadas sociales. La tercera cuestión, entonces, es que en el estado de bienestar hay movilidad, esto me parece que es elemental, se forja una movilidad por varios dispositivos. Una podría decir que en la Argentina, no voy a adentrarme en las consideraciones de nuestro estado de bienestar, pero sabemos perfectamente que hay una concepción debido a la argamasa liberal sustantiva y es el sistema educativo. El sistema educativo ha sido el gran dispositivo de promoción de movilidad social. Y voy a decir más. El sistema educativo argentino se parangona con el sistema educativo uruguayo. Me gustaría decir que hay dos arquetipos ahí enormes, Varela y Sarmiento, que son propulsores de estos motivos que tiene mucha argamasa iluminista, no cabe duda, una argamasa igualitaria, igualitaria en términos, habida cuenta el estado situacional, ideológico, evolutivo del periodo, no me voy a demorar en lo que significa las concepciones del modelo evolutivo que dicen que significan ciertos retardos en determinadas partes de la población y en determinados grupos de raza, etcétera. Pero entonces, como salida a ese sortilegio, a mí me parece que la cuenca liberal argentina
es extraordinaria en la producción de ese sentido dinamizador, por lo que fuera, por la necesidad de homogeneizar el país frente a las enormes corrientes migratorias, por lo que fuere. Es indudable que la educación argentina ha cumplido un papel fundamental, democratizador también. Cuando no teníamos Estado de Derecho, teníamos una democracia letrada. Había Estado de Derecho, pero había democratización letrada. Y eso me parece que es algo muy, muy impactante en nuestra historia, tan tremenda nuestra historia social y política. Quiero decir entonces que meritocracia aparece en un escenario de quiebre de estas posibilidades. Entonces, hay un gran autoritarismo, Michael Young, que escribe una especie de novela que ustedes deben conocer, El triunfo de la meritocracia, 1870-2033, llega hasta nuestros días. Es muy divertido porque es una novela que termina con una convulsión de mujeres. Pero junto con él aparece otra figura muy importante, que es la de Alan Fox, a menudo olvidado. Hay algunos autores que recuperan juntos como las dos claves, las dos tendencias con relación al concepto meritocrático. Una es una crítica liberal, digamos, Michael Young, y una crítica socialista, pongamos, marxista, si ustedes quieren. Porque el texto de Fox apareció, es una nota, es un artículo de él, Class and Equality, en un periódico de 1956 de raigambre materialista histórico. En fin, ahí hay una discusión, pero una discusión que en algún medida diverge, en alguna medida, y en otra converge. Hay como un malestar, en todo caso, con la idea de meritocracia. Desde luego, para la posición del socialista de Fox, la meritocracia es el embutido de una ideología claramente individualista, claramente, de aquel cometido casi imposible de la realización personal con base, obviamente, ya también Lucas nos habló, la ecuación es muy simple, inteligencia, elementos absolutamente producidos por habilidades innatas, por una genética particular. Lucas también habló de la lotería genética, la lotería de lo biológico, de John Rawls, y algunos tienen más y otros tienen menos. ¿Qué le vamos a hacer? Una mala distribución genética. Y más, el esfuerzo, 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 esfuerzo. Esto coagula como mérito. Inteligencia más esfuerzo igual mérito. Por supuesto, a partir de esta idiosincrática fórmula, devienen obviamente todos los debates. A mí me gustaría decir algo. La mayor crítica, en realidad, al modelo, miren lo que voy a decir, la mayor crítica al modelo de lo meritocrático, como un juego personal, individual, que se dan esos dos lances, el enlace de una inteligencia bastante habilitante, más ciertas habilidades que están rodeando el equipamiento de la inteligencia, más, obviamente, el esfuerzo persistente, denodado, etcétera, etcétera, cálculo absolutamente individual, que no permite situar la situación de contexto significativo para la creación de esa posibilidad individual. La inteligencia se puede perder si no hay contexto que sostenga la inteligibilidad. Esto es un presupuesto que tenemos. La inteligencia se cultiva. La inteligencia se cultiva como se cultivan un poco, perdón por la metáfora, los cristales según la metalmecánica. Hay cultivo de cristales. Los cristales no están solo ahí. Las inteligencias se cultivan. Además, las inteligencias, perdónenme esta digresión, no son homogéneas.
si una se mira dentro, encuentra las capacidades que tiene para ciertas cosas, un rabo mayor de inteligencia que para otras. Y de hecho tenemos así posiciones también oximorónicas. Esos sabios competentes que son tan inteligentes, por ejemplo, en materia de, ¿qué decirles? Algo así como estudios genéticos. Y sin embargo, completamente perdularios, completamente incapaces de resolver una situación cotidiana. Sabemos mucho de esto. Entonces, la inteligencia tiene sus especializaciones, he ahí la cuestión. Y tiene cultivos, y tiene fórmulas de torpedo de la inteligencia. Algunas maestras pueden contar, maestros, cómo lo que parecía un destello de la devolución inteligente puede tener un tope por diferentes razones. Inclusive, ¿por qué no? Situaciones personales, traumatismos, etcétera, etcétera. Yo he visto involución de inteligencia, creo que ustedes también. En suma, me gustaría decir, hay un trabajo muy interesante de un colega del CONICET, reciente 2021, lo recomiendo, Gastón Surullón, a quien no conozco personalmente. Pero me impactó porque en realidad lo que él sostiene en un texto que se llama Las trampas de la meritocracia es que en realidad la más pródiga discusión, la más pródiga intelección interpretativa crítica de la meritocracia no proviene de las canteras progres socialistas y de izquierdas, que dan por sentado que eso es, a ver, un mal estipendio social en todo caso, porque renuncia a reconocer las bases sociales de esa diferenciación. Quiere decir que lo más pródigo en materia de cabildeos proviene de las cuencas liberales. De las cuencas liberales. Y Gastón Surullón repasa, por supuesto, Rawls, Walser, Hayek, Sadurki, entre otros. Desde luego, también Michael Sandel aparece en el escenario. Me parece que yo coincido con Eduardo, de estos autores yo tengo especial cariño, por ejemplo, Rawls, siempre me ha parecido de enorme significación en una recuperación de los viejos valores liberales, y lo voy a decir con todas las letras, quien no participa exactamente del escenario, siempre el micrófono acá. Ojalá, hubiera una recuperación clásica liberal. Las fórmulas neo son complicadísimas. Y he reclamado a veces la falta de lectura de los clásicos y la falta de lectura de figuras que no son tan clásicas, pero que ya son un clásico, dentro del remodelado epistemológico liberal. Desde luego, Rawls ocupa un lugar gigante. Pero a mí me gusta mucho Walser, justamente porque Walser distingue algo que también Lucas nos anticipó, una diferencia en lo que es el patrón de cargos, de puestos, que en todo caso tiene que ver más con la calificación, diferente de lo que podría ser el patrón de premios y reconocimientos, que es otra cosa. Bueno, me gustaría decir que entre los que discute justamente el límite que tiene la igualdad de oportunidades, porque de este lado cabría decir, bueno, sostenemos la igualdad de oportunidades, sostenemos como un zócalo, ¿basta la igualdad de oportunidades? No basta, claramente no basta. Vamos a predicar en torno a la igualdad de oportunidades, pero no basta. No basta porque los resultados finalmente son los que se miden y ahí aparece nuevamente la desigualdad. Me gustaría citar a Christopher Hayes en El crepúsculo de las élites, que es también reciente, y él dice, la ley de hierro de la meritocracia, critica, eventualmente la desigualdad generada por un sistema meritocrático creará lo suficiente como para trastornar
los mecanismos de la movilidad. La desigualdad de los resultados hace imposible la igualdad de las oportunidades, sin duda. Hay una circunstancia que no podemos dejar de medir. Resultados y desigualdades. Y esto me lleva a la segunda parte, creo que tengo algunos minutos, ¿no? ¡Oh! Es el patriarcado, ¿ven? Yo sigo. Hay algo, sin embargo, ustedes saben que hay algo del sentido común habilitante respecto de lo meritocrático que es difícil correr, aunque hay algo de sentido común y al mismo tiempo de contestación al sentido común. Porque creo que vamos a discutir que en general las gentes no piensan que llegan los que más saben y los que más se esforzaron, en general. Si hiciéramos una encuesta hoy, sería sorprendente. Tuvo alguien que lo ayudó, nació en tal lugar, no llegan, efectivamente, no lucen los más lúcidos de nuestra sociedad. Hay torpeza, depende desde luego de la dimensión social y cultural que estamos analizando, pero esta también tiene su sentido común propio respecto al sistema meritocrático, el sistema científico. El sistema científico es un sistema que se apoya en el ideal de la meritocracia, por supuesto. Parecería eso una habitación muy confortable. Llegan los que tienen mucha inteligencia, o poca, un poco menos, pero tienen mucha habilidad. Hemos visto gente que no es tan inteligente, pero tiene enorme habilidad para hacer fungir la inteligencia, vas a ver. Y, desde luego, mucho esfuerzo. ¿Qué quiero decirles? La noticia tremenda es que el sistema científico es absolutamente, deniega completamente la posibilidad meritocrática de resultados finales para las mujeres. Aunque el sistema ha mejorado mucho, ustedes saben que en la ruptura hacia la vida contemporánea, el patriarcado se recreó de manera notable, vaya a saber por qué. Hay una recreación patriarcal insólita. El antiguo régimen, lo digo con mucho cuidado porque después puede salir una mala noticia por ahí en el diario, pero había una franquía sexual para las mujeres que se termina con la vida burguesa. Es impresionante. Ustedes piensen en la calidad de favoritas que tenían muchísimas mujeres en la corte. ¿Y quién iba a hacer una imprecación por esa circunstancia? ¿A quién se le va a ocurrir decir? Y aún antes, Diana de Poitiers. ¿Y quién va a imprecar a Diana de Poitiers? Son los resultados lógicos de la vida cortesana. Y la vida cortesana está llena de símbolos. Para eso, Norbert Elias, La vida cortesana, recomiendo muchísimo. En fin, pérdida de un estatuto fundamental, mayor franquía sexual en el pasado que durante el desarrollo de la vida burguesa, que inventa, obviamente, un sitial particular para las mujeres, la vida del hogar. O como decía el poeta Peitman, el ángel del hogar. Y una pérdida de legitimidad del trabajo femenino afuera del hogar, que no solo alcanzó, quiero ser muy clara en esto, esa pérdida de legitimidad de la mujer trabajando fuera del hogar, no alcanza solo a la perspectiva burguesa, alcanza a la perspectiva proletaria. Es notable. El proletariado copia absolutamente los valores burgueses respecto de la sintonía íncita por naturaleza de las mujeres en el hogar. Miren, todavía en 1937 el gran Alfredo Palacios, 37, seguía diciendo que el lugar excelso para la mujer sin duda todavía sigue siendo el hogar. Así que aquí no se trata de cargar las tintas sobre los dos comandos, derecha e izquierda, por decir algo más metafórico. En fin, la cantidad de mujeres en el CONICET es del 56% hoy día. Casi todas, ¿saben dónde están? ¿Dónde están las mujeres en el CONICET situadas? ¿Dónde hay más cantidad de mujeres? Biología. Biología.
Y biología molecular, que es así como regente, tiene muchísimas mujeres. Sin embargo, y con esto voy cerrando porque ya... La tiranía patriarcal. La tiranía patriarcal, la tiranía... Y sin embargo, a ver, por mucha meritocracia que haya, llega a la cúspide solo 25% de mujeres. ¿Me explican ustedes qué ha tenido que ver exactamente lo meritocrático, sino reglas valorativas de una, algo que yo llamo una mala economía de la razón? Una mala economía de la razón en la valoración. Esa mala economía de la razón quiere decir que funda sentidos ineficaces muchas veces. Es ineficaz, porque determina efectivamente que algunos son los que merecen ser celebrados por resultados. Y en este caso, claramente, hay un patrocinio patriarcal con mucha ceguera cognitiva. Es como si se opaca la razón, ya lo decía Kuhn, a veces en la ciencia se opaca la propia razón, hay un apagón de la razón. El apagón de la razón por parte del patriarcado es absolutamente lo contrario del reconocimiento verdadero meritocrático. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Es muy interesante pensar, cuando uno se pone a profundizar algo que parece muy obvio, como decir el mérito, claro, se empieza a desgranar en tanta cantidad de consideraciones que uno al final no sabe lo que piensa o lo que sabe o lo que entiende. Una nota sobre el caso del 56% de las mujeres, de las cuales solo el 25% llega a posiciones de arriba. A veces ahí hay que tener cuidado con la película, ¿no? Uno a veces tiene, pero eso descarto que está considerado en tu ejemplo. Okay. Un amigo mío le preguntaba a Egon Sender, que fue el fundador de una de las grandes empresas de headhunting, ¿cuál era el primer factor de éxito profesional? Y Egon le contestó, la suerte. Mi amigo siempre se lamenta de no haber preguntado la segunda razón del éxito profesional. Evidentemente la suerte es muy importante y la pregunta es, ¿y qué hacemos con eso? Porque al final en el mérito, creo que la clave la ponía Lucas, es que termina siendo un sistema de repartir recompensas. Y si no usamos eso, con todos los problemas que tiene, ¿qué otras cosas usamos? Entonces veamos en el mundo empresarial, ¿qué es el mérito en Globant? ¿Cómo funciona el mérito? ¿Y cómo funciona todas las otras cosas, como puede ser el esfuerzo, la capacitación, la formación, que terminan contribuyendo a la recompensa de el salario, el resultado? Hola, hola. Micrófono para... Hola. Ahí va. Bueno, gracias Fernando por la invitación, Eduardo por moderar, Lucas y Dora, espectacular exposición, la verdad... No esperaba un panel tan diverso, lo cual me llena de alegría, pero tan diverso intelectualmente hablando, ¿no? Porque después de escucharlo a Lucas, profesor, a la investigadora, a Dora, del CONICET, tener que hablar yo es casi una joda. Entonces, es una buena joda. Yo tengo... Está bueno que de vez en cuando nos reunamos a juntar y a pensar cómo desafiar la ley de la gravedad. Pero lamentablemente la ley de gravedad es la ley de la gravedad. Entonces hay cosas que no tiene mucho sentido perder demasiado tiempo discutiendo.
Sin embargo, cuando Fernando me invitó a hablar sobre este tema, yo dije, bueno, quizás sea una buena oportunidad para decir al menos lo que yo pienso de esto y tratar de aplacar la necesidad de charlar de esto. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza escuchando las exposiciones fue preguntarme en qué momento empezamos a cuestionarnos el tema de la meritocracia. Y la primera respuesta que se me viene a la cabeza es en el momento en el cual un puñado de personas con los cuales no me identifico empiezan a pensar que la meritocracia es absolutamente todo y dividen a la sociedad entre perdedores y ganadores y hacen todas esas cosas que charlaba Dora. Entonces, por culpa de, como siempre, de un pequeño grupo de gente que lo entiende mal, todos los que tratamos de trabajar sobre ese concepto y hacerlo parte de nuestra religión diaria, de nuevo vuelve a discutirse si la meritocracia vale la pena o no. Y mal expuesto por ciertas autoridades del país, o expuesto de manera deficiente, puede terminar siendo una catástrofe para el país. Entonces, me parece que vale la pena discutir sobre esto lo mínimo indispensable, pero con el objetivo final de entender dos cosas. Primero, ¿qué tenemos que hacer como líderes para luchar contra ese pequeño grupo de gente que lo entiende mal? ¿O para adecuar nuestras organizaciones o para adecuar la forma en la cual entrenamos a nuestra gente? Y la segunda cosa es qué mensaje le queremos dar al país, ¿no?, en términos de cómo se construye un futuro productivo. Pues no tengo todos esos libros que tiene Dora, ni a palos, pero hace un tiempito leí un libro de un tal Colvin que se llama Talent is Overrated. Que cada vez que Silvia me invita a hablar en las graduaciones del IAE, lo digo. Y el libro empieza diciendo, te lo recomiendo, Dora, no es de esa profundidad de esos autores, pero lo puedes leer en una carilla, ¿viste los libros que se leen en una carilla? Es lo mismo. Pero, en determinados lugares. Claro, te puedes ir durante un rato largo leyéndolo. Y el tipo dice, bueno, el talento como gift genético, como ese regalo genético, es mentira. No hay un gen que te haga jugar mejor al ajedrez a vos que a otro. No hay un gen que te haga jugar al fútbol como juega Messi. Bueno, ahí me lo van a discutir más. No hay un gen que te haga ser un emprendedor exitoso o un manager exitoso o un gran investigador o un gran profesor. Sino lo que existe es la práctica hasta el cansancio. Y el tipo empieza a poner ejemplos durante todo el libro, lo cual es realmente espectacular, en los cuales dice, bueno, la práctica hasta el cansancio de, por ejemplo, un ejemplo que decía era, ponía dos hijos, los cuales los padres habían decidido que fueran campeones de ajedrez. Y el experimento transcurre durante un montón de años, esos padres entrenando a sus hijos para que aprendieran a jugar al ajedrez. Una de ellas dos, de las dos chicas, eran dos chicas, resultó ser una campeona mundial de ajedrez, y la otra no tanto. Analizando cuántas horas le dedicaba a una le dedicaba muchas más horas que la otra, una más fanática que la otra, la que había tenido éxito era la que más practicaba, la que más se esforzaba. Lo cual tiene un mensaje implícito para las organizaciones enormes. Primero, no se puede prejuzgar entre un tipo que es el dotado intelectualmente para hacer un trabajo y el que no. Simplemente quizás sea una diferencia de cuánta práctica y cuánta pasión cada uno de ellos le ponga a un objetivo específico. Lo cual, por ejemplo, en mi caso, me hizo revisar absolutamente todos nuestros valores en términos de cómo evaluábamos a la gente. Y también el mensaje que yo daba a la organización. Partí por un mensaje de decir, ¿saben qué? Acá no me hablen de talentosos, háblenme de gente que se rompe el alma para hacer algo. Y déjenme ver y juzguemos a nuestra gente por el nivel de esfuerzo y el nivel de resultados que da, más allá de su capacidad en teoría intelectual, en teoría genética, que no existe como es, como debería o como es la intuición. En realidad, la explicación que nosotros terminamos dando
de ese material genético, ¿saben qué? Es una especie de atajo para explicar todo el resto. No, este tipo es un dotado. No, este tipo se rompió el alma y practicó mucho más que muchos otros para estar donde está. Entonces, para mí, este libro fue esclarecedor. Creo que vale muchísimo la pena meterlo como parte de esta discusión. Y creo que dispara esta discusión, ¿no?, sobre si el talento, perdón, si la meritocracia es o no es. Yo creo que, para ponerlo en términos ingenieriles, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es tal como el capitalismo, ¿no? El capitalismo es necesario, ya nadie lo discute. Este fin de semana terminé de mostrar que nadie discute el capitalismo, pero no es suficiente. Hay que hacer muchas otras cosas para que el capitalismo tenga éxito. El mérito es exactamente igual. Es necesario porque sin mérito, que para mí es equivalente no a la suma de inteligencia más esfuerzo, sino el mérito es esfuerzo, principalmente. El mérito es necesario para tener éxito y para mí eso no tiene ninguna discusión. Ahora bien, partiendo de oportunidades iguales que según Dora no existen, el más meritorio es el que más se esfuerza para llegar a cierto lugar, no el más inteligente de origen. Entonces, para mí eso, el tema del mérito, primero, tiene un tema que nos tenemos que olvidar de la idea de que el mérito es el único factor, es un componente más de una serie de cosas. Sin mérito, más oportunidades, no hay progreso. Sin mérito, más oportunidades, no existe la forma de progresar. Entonces, ya redondeando, porque se me va acabando todo lo que tengo en la cabeza, las decisiones que tenemos que tomar como líderes, empresarios, alrededor de estas cosas, son muchas. Una se la conté recién, es esto, cómo pensar y cómo incentivar a una organización para que no crea tanto en el gift, en el regalo divino genético, sino que crea mucho más en el esfuerzo. La segunda cosa es cómo entrenamos a nuestros jóvenes, cómo le damos más oportunidades, cómo entendemos que esas oportunidades tienen que existir. Y tal como decía Dora y como también decía Lucas, la educación es absolutamente central. ¿Cómo los hacemos progresar? ¿Cómo los mimamos? ¿Cómo hacemos que se queden y que no se vayan? Cosa que ya dije hace unos días, porque se están yendo. Y esto es un llamado muy grande de atención a lo que está pasando. Se nos están yendo y nos estamos quedando solos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo educamos mejor? Y la tercera cosa es, ¿cómo hacemos que nuestras organizaciones sean distintas? El otro día estaba estudiando un poco de biología, por interés nada más, y no, yo no sabía, soy muy ignorante, pero yo no sabía que las plantas tienen células madres en cada brote. ¿Ustedes sabían eso? Cada brote de la planta tiene células madres. Esas células madres después son instruidas para que hagan hojas, tallo, flores, dependiendo de la época del año. Pero es una organización descentralizada, básicamente no hay un cerebro de la planta, sino que cada célula madre, grupo de células madres en la punta de los tallos, deciden qué hacer. Ahora, como emprendedores y como empresarios, no sé en qué momento pensamos que las organizaciones exitosas eran las organizaciones militares. No me pregunten. Hasta el CEO de una compañía tiene el nombre de un militar. Entonces, algo provocativo para tirar aquí sería, ¿cómo pensamos, dado que el mérito es lo que es y funciona con el esfuerzo y con las oportunidades, cómo pensamos en, número uno, dar vuelta a una organización? ¿Cómo hacer que los que están produciendo y estén cerca de los clientes son los que tienen el mandato de hacerlo feliz, como pasa en una planta, que pasa que cada células madres deciden qué hacer? Porque están cerca de lo que está pasando. Si hay luz o no hay luz, la planta va para un lado o va para el otro. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones sean así y todos los que estemos abajo estemos dando soporte a que esa organización tenga éxito?
¿Cómo hacemos para que abandonemos la estructura militar de una organización de comando y control absoluta y la pasamos a una organización más parecida a la naturaleza, a un ser vivo? Unas células en el cuerpo humano no necesitan del cerebro para hacer su trabajo. Lo hacen. Lo que sí necesitan es todo el soporte indirecto que el cerebro genera para que ese organismo tenga sentido. Así que, no tengo mucho más, pero resumiendo, creo que el mérito, está bueno discutir de vez en cuando si la ley de gravedad es o no, creo que el mérito es una herramienta fundamental, indispensable, pero no existe el progreso solo con el mérito. Es mérito más oportunidades. Y para generar eso necesitamos, primero, organizar las compañías de forma distinta, premiar el esfuerzo por sobre la inteligencia, y tercero, pensar en cómo organizar esas estructuras para que abandonen ese look militar y se parezcan más a la naturaleza. ¿Cuántos años tiene Globant? 19. ¿Cuántos empleados tienen? 26. 26.000. Sí. Se preguntan por qué, es claro, ¿no? Es interesante ver una mirada desde adentro hacia afuera, digo, desde la organización, desde la experiencia, o una mirada más reflexiva, investigadora, y cómo confluyen. Lucas, ¿qué te hizo pensar escuchar a ambos? Me hizo pensar que la introducción la deberían haber dado ellos, no yo. Como primer punto. No, la verdad que, como siempre, aprendí muchísimo, disfruté mucho el intercambio. Me quedé pensando en lo siguiente, sobre qué es mérito, qué no es mérito, ¿no? Cuando Dora decía, mérito es inteligencia más esfuerzo, y después Martín retrucaba, quisiera problematizar un poco eso, a la luz de lo que venía diciendo antes, ¿no? Y déjenme ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Creo que va en la línea del libro que vos mencionaste, Martín, que no leí, pero por lo que vos comentaste está bastante alineado. Imagínense que hay dos hermanos, Rafael Nadal y Pirulo Nadal, ¿no? Rafael Nadal, como todos sabemos, se dedicó a jugar al tenis y llegó a ser probablemente el mejor de la historia. Pirulo Nadal tenía la misma capacidad, le puso el mismo esfuerzo, pero se dedicó al valero. ¿Está bien? Y los dos tienen la misma inteligencia y los dos le pusieron el mismo esfuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que uno entendió los incentivos mejor que el otro. Que uno respondió mejor que el otro, tomó esas oportunidades que la sociedad le daba mejor que el otro. Y yo creo que a la hora de concebir el mérito recogería eso, recogería ese input. Yo creo que el mérito tiene que ver no solamente con aplicarle esfuerzo a tu inteligencia, o si querés esfuerzo al paquete genético que te tocó en suerte, sino con saber responder a los incentivos, con saber responder a lo que otros valoran. Y creo que ahí, justamente, donde los incentivos juegan un rol central, es donde podemos terminar de entender el rol del mérito y el rol de las oportunidades. Cuando Martín decía, mirá, yo hoy lo que necesito es gente que responda a las necesidades del cliente, que sepa adaptarse, que sea flexible, que sea curioso, etcétera, etcétera. Yo creo que justamente va en esa dirección. Yo creo que va justamente en esa dirección. Y no sé si me animo a buscar una explicación sociológica de por qué algunas organizaciones lo conciben de este modo militarista que vos señalaste. Supongo que tendrá que ver con que en algún momento nuestra definición de mérito estaba muy asociado al mérito militar, ¿no? Sociedades cuya supervivencia dependía de ser militarmente fuerte. Bueno, eso cambió. Hoy las sociedades más exitosas son las que un poco se modelan sobre lo que vos describiste, ¿no? Sociedades muchísimo más horizontales, sociedades donde obviamente, como el talento está distribuido de manera, digamos, muy amplia, sociedades que tienen que ser igualmente amplias, sociedades que no pueden discriminar. Una sociedad, una organización que discrimina, es una organización condenada al fracaso, porque va a ser muy mala a la hora de rastrear e identificar el talento. Entonces yo creo que realmente me sirve mucho esto que decís vos acerca del nuevo modelo organizacional, que creo que sin duda tiene que ver con esto, con nuevas concepciones de mérito más útiles para entender los tiempos que vivimos. Gracias Lucas. Yo también agregaría otra cosa, además de lo que valoran los demás.
Y me inspiro en algo que dijo Martín, lo dijo con mucha energía, pero no lo inscribió después, que es pasión. Y es lo que te importa a vos. También eso es un nuevo criterio. Porque entonces ya no hablas del mérito para el éxito, sino de un mérito para tu bienestar, para tu felicidad. Entonces, a la pregunta de los hermanos Nadal, también habría que preguntarse, no solamente quién respondió a incentivos, sino quién fue más feliz, quién fue más fiel a sí mismo, quién se desarrolló más como quería. Y me parece que en eso cada vez más hay políticas de talento que ayudan a la gente a encontrar su pasión, a ir desarrollando esa pasión, a ir buscando en distintos roles, no solamente servir a los demás, sino ir desarrollando su máximo potencial. Martín. No, yo, a mí me encanta ese tema de la pasión y voy a citar otro libro de un escritor berreta, pero bueno, es lo que yo leo. Estoy diciendo los que me impactan, después leo un montón de porquería que no me lleva a ningún lado. Hay un señor que se llama Daniel Pink, que escribió hace mucho tiempo un libro que se llama Drive, muy usado en muchas escuelas de management, que dice, el tipo empieza demostrando, diciendo, el incentivo económico no hace que nadie dé la milla extra. Con esa semejante provocación empieza a hacer el libro de qué tiene para decir. Y la verdad que es verdad, una vez que vos tenés tu incentivo económico resuelto, ¿por qué trabajás? Y el tipo sintetiza eso en tres cosas. Dice, el motivador más grande es la autonomía. Ah, ¿qué significa eso? Que podemos hacer lo que nosotros querramos. Que no nos estén haciendo microcontrol de lo que hacemos. Que me den lo más preciado que alguien tiene para dar, que es su confianza. Dame tu confianza y yo te respondo con algo muy superador. El segundo punto que dice sobre la motivación es en qué equipo estoy. Estoy en un equipo en el cual puedo aprender, en el cual puedo enseñar. A mí me motiva estar en un equipo en el cual puedo aprender, que pueda ganar. Que yo me gustaría jugar con Messi para aprender de Messi. Entonces, pertenecer a un equipo de excelencia es como el segundo esquema motivador. Y el tercer punto de motivación habla del propósito. ¿Qué estamos haciendo en esta sala? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos usando nuestro tiempo con esto? Por eso, cuando empecé, traté de decir, bueno, ¿por qué estaba acá? Bueno, estoy porque quiero acabar con este tema del mérito. No acabar. Paremos de discutir y pongámonos a hacer las cosas básicas. 1 + 1, 2. Acá parece que 1 + 1 siempre es raíz de 2. Entonces, para mí el tema del propósito y la motivación a través de qué queremos hacer en un lugar me parece absolutamente central. Y esa motivación y ese propósito muchas veces es la pasión. Es la pasión que uno tiene por cambiar algo, por aprender de algo, por hacer al mundo mejor o por ser líder en algo de lo que uno hace. Bueno, y esa pasión mueve muchísimo más que la autonomía. Pertenecer a equipos de excelencia y la pasión o el propósito mueve muchísimo más que la parte económica. Ahora, ¿cómo hacer eso? Se los dejo. Tengo la menor idea. Dora. Yo creo, qué notable la convergencia, porque muy yo notable. También creo que lo que vertebra es efectivamente la capacidad esforzada y en realidad eso es lo que vertebra. La capacidad esforzada, desde luego, tiene que tener contexto social de capacidad esforzada. Hay gente que se puede esforzar, 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 y evidentemente no significar más que grados de frustración, etcétera. Eventualmente, grados esforzados de resiliencia, digamos, en cuyo caso es como demasiado indexado, ¿no? La resiliencia significa ya un grado de, ¿cómo decirlo?, de máximo de soporte de la adversidad. Y es cierto que una se ha cansado de ver gente que finalmente ha sido absolutamente pródiga en salirse de la resiliencia y más allá. Ahora, no debería ocurrir. Deberíamos tener
Algo que efectivamente digo, no es solo la igualdad de oportunidades, es toda una igualdad, toda la posibilidad societal. No nos hacemos individuos sin lo societal, a ver si nos entendemos. No hay ninguna capacidad de ser individuo sin lo social. Esto no es una leyenda que proviene del ensayo epistémico de una fracción de la izquierda, digamos. No es así. La especie humana se ha hecho con copresencia. Es la más débil que todavía subsiste, la más débil, nuestra especie es la más débil. Nuestras crías necesitan un tiempo largo de reunión íncita con un ser que aman, básicamente la madre y además por mandato. Pero sigue siendo una especie débil. Una pulga sale y ya está viviendo. Es impresionante. Y además hay algo más, que ha crecido la conceptuación mucho más amplia de derechos humanos fundamentales, por lo cual hoy tenemos, por lo menos en una escala formal y de aceptación, más allá de los límites, de que hay derechos en la infancia, hay derechos en la adolescencia. Tanto es que además cuanto más parece calificada una sociedad, más derechos consagra a el estatuto de la infancia. Un estatuto de la infancia que debe ser evidentemente, absolutamente prohijado con todos los otros derechos sociales. Salud, etcétera, educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que a mí siempre me gusta decir algo, y como tengo una platea renovada, va a sonar a muy original, pero no es así, no se lo crean. Yo siempre decía, cuando era directora del CONICET, que efectivamente, gracias a los derechos, hemos extendido la noción de infancia y adolescencia. En la Argentina, la adolescencia termina con la beca postdoctoral del CONICET. Ahí terminó la adolescencia. Entonces, y lo digo con tono el tono que significa que hemos conseguido un sistema, obviamente, de amparo a lo que podría ser un camino. Y estoy de acuerdo. Después están las cuestiones otras, las asanificaciones de la vida, los contrastes de la vida, y cuestiones que tienen muchísimo que ver, insisto, en esta dialéctica entre individuo y sociedad. Motivos de frustración, motivos de cambio de vocación, motivos de emergencia a la vocación. Yo pienso en las dificultades que tienen algunos sistemas educativos. Ustedes saben que en Alemania, si se le yerra con la calificación en un determinado momento, se tiene que elegir otro sistema que no es el sistema científico, con 13, 14 años de edad, no a los 17 años. Y se va al otro sistema. Y a veces nos quedamos preocupadas. De todas maneras, hay obviamente consistencias para que en esa ruta, que es sobre todo el camino de la profesionalidad, el problema de la... En fin, lo que me parece, y sí, con esto quiero cerrar, es que sí hay un monto que tiene que ver con la subjetividad, con lo que me gusta o no me gusta, porque hay empeños que de repente se frustran porque no me gusta más, no quiero. Me llamó la atención que una de las hijas de Marta Argerich dijera que Marta Argerich se tornó una gran pianista a pesar de sí misma. ¿Saben qué? Parece que Marta dijo, bueno, ya que me toca esto, lo voy a hacer con todo el empeño. ¿Está claro? Y es difícil decir cómo se despierta una vocación. He encontrado gente que se vocaciona grande. Y esto es lo que dice de algún modo Martín. Y ahí hay un empeño, ahí hay otras apreciaciones. Deberíamos dar oportunidades justamente para maduraciones de mérito en diferentes momentos de la vida. Y me parece muy bien que desde el punto de vista de la óptica de una empresa se premie más el esfuerzo que esa aleatoria posibilidad genética de una notable inteligencia. No hay ninguna duda. Además, como docente, ¿qué premiamos? La criatura descollante. Claro. ¿Eh? Sí.
La nota, premiamos como docente. No sé, el esfuerzo queda en el... Lo cual es todo un problema, porque ustedes saben que también no nos vamos a meter en eso. Hay una gran discusión acerca... No nos vamos a tocar. Yo quería justamente, que para terminar, preguntarle a Martín, ¿cómo es que premian el esfuerzo en Globan? Porque en general, y para ver, al final el tema de la meritocracia lo queríamos estudiar para entender las recompensas, cómo se reparte la torta, si es justo o injusto. Una empresa no puede escapar a la realidad económica que entregar los resultados que esperamos y generar el impacto social en los stakeholders que esperamos es nuestro mandato central. Es lo central. Entonces, ¿cómo coordinar esos resultados con premiar el esfuerzo? Bueno, en los esquemas, yo me acuerdo cuando terminé ese libro, lo llamé a nuestro Chief People Officer y le dije, vamos a cambiar toda la forma en la cual evaluamos la gente en Globan. La cambiamos toda. Y lo que hicimos fue decir, por ejemplo, aquel tipo que es evidente que se está rompiendo la cabeza o se está rompiendo el alma haciendo algo, es el que más vamos a empujar a que progrese en la... Porque es los que, en definitiva, y cuando uno los analiza de manera sistemática, son los tipos que tienen éxito. El éxito no viene del brillante, el éxito viene del tipo que sistemáticamente aproxima un problema con sentido común. Y hago una pausa porque parece que, y yo estoy enojado con lo que está pasando en la Argentina de esto de olvidarnos del sentido común, y logran romper barreras que parecían inimaginables que se pudieran romper. Entonces, lo esencial para mí, Eduardo, es cambiar la forma en la que uno piensa adecuada más a premiar el esfuerzo que a premiar la brillantez. Y obviamente siempre va a haber un tipo brillante y no lo vamos a dejar de premiar a que sea brillante, pero la realidad es que la cultura hoy de la compañía tiene mucho más que ver con entender quiénes son esos tipos que, viste como a veces dicen los chicos, el try hard. Bueno, esos son los que quiero. Yo quiero agregar algo. En el sistema científico se puede ver esto, las mujeres por condiciones generalizadas, las científicas tienen las mismas responsabilidades a que han sido asignadas a las mujeres. Se embarazan, tienen que criar, tienen que atender la vida doméstica. Generalmente, si se casan con un científico, ellas quedan más relegadas. Tenemos montones de casos. Ellas son las que acompañan, etcétera, etcétera. Ahora bien, justamente un examen de otro tipo, otra articulación de la razón debe decir, era para mí muy elemental, ¿no? Esta es el desempeño biográfico de una chica y de un varón en el CONICET. Adivinen, ella va a tener seguramente gaps de no producción. ¿Está claro? A ver, ese no es el resultado medible, sino qué calidad tiene a pesar de que... ¿Y por qué tiene esos agujeros? Porque seguramente crió un hijo. Y es así. De la misma manera que sostengo que los varones que tienen, obviamente, obligaciones existenciales tan tremendas, voy a contar una anécdota nada más y con esto paro. Miren, una vez estaba tratándose de la calificación de la promoción de una persona determinada en un área determinada. Y corría la situación y yo veía que había algo que no se decía. Finalmente escucho que uno decía, oh, doctor, un murmullo. Digo, dígalo fuerte, doctor. Entonces, había producción menor, en cuantía, en cantidad, pero no en calidad. El señor ahí, colega de un área determinada, dice, bueno, yo quiero decir algo. El doctor fulano, el doctor que estamos evaluando, tuvo que retirarse casi 3 años a causa de la leucemia de un hijo atendido en Estados Unidos. ¿A ustedes les parece que eso no tiene que estar reflejado en lo que yo llamo una mayor eficacia de la razón? Por supuesto, esto se multiplica con relación, porque las mujeres pierden la inteligencia, qué virus raro, ¿no? Son todas de alta admisibilidad, y cuando arriba no llegan, qué virus extraño, ni el COVID podría explicar qué es lo que pasa
porque no se trata ni de la inteligencia, se trata exactamente de que se pone en el mismo estándar lo que no es medible con el mismo estándar. Entonces, sugiero que sin ser arbitrarios tengamos, en cada caso, una inspección fina acerca de la materia existencial de ese sujeto, que me imagino que es lo que pasa en tu empresa. Finalmente, hay gente que hace muchísimos esfuerzos y por ahí no rinde tanto, pero hay manera objetiva de ver cuánto esfuerzo hizo, ¿no es cierto? Hay algo que se puede apreciar. En fin, evaluar es la cuestión más difícil del mundo. Siempre decía que en puestos en situación de evaluación, porque al final maestras, maestros, científicos se la pasan evaluando, ¿no? Nos la pasamos evaluando. Y es lo más difícil que hay. Muy parecido, es de una responsabilidad enorme evaluar, ingresar al CONICET, no ingresar al CONICET, promover, sobre todo ingresar. Hay un momento casi de sordilegio que se parece a un sacerdote que puede absolver o no.